Hola, queridos amigos, representamos el Asunto Deportivo Olímpico Los Pioneros Laguna en Inglés, provincia de Formosa, sábado 9 de julio de 2022, bajo la organización y programación de la Municipalidad de Laguna Inglés, gestión Judy Murdo, su primera carrera de la tarde, 13 metros, fuera de la partida, punto 5 en Catara 4, Delito en Catara 6, 5 en Catara 1, Oreja Ratada en Catara 2, Viento Suave en Catara 5 y Chocolatina en Catara 3, resultando vencedor de la primera contienda de la tarde, Ciclón para Monta de Gloria Franco, segundo lugar para Chocolatín, tercer lugar para Oreja Ratada, cuarto lugar Viento Suave, quinto lugar para Punto Ciego, Sexto Delito. Y de esta manera, queridos amigos, pasamos a la segunda carrera de la tarde, distancia de 250 metros y fueron de la partida, Andalín en Catara 1, Violeta en Catara 5, Italia en Catara 4. Y así, queridos amigos, comenzaba la segunda carrera de la tarde, donde, señoras y señores, Talía se adjudicaba el primer puesto, resultando vencedora con la monta de Frenillo. Segundo lugar para Andaliga, tercera Violeta. Y sin más preámbulos, pasamos a la tercera carrera de la tarde, distancia de 200 metros y fueron de la partida en este gran desafío, el Sheriff en Catara 1, Chino en Catara 6 y Peligrosa en Catara 4. Señoras y señores, y así comenzaba el tercer gran desafío de la tarde, donde el Chino logró una victoria formidable ante el Sheriff y Peligrosa. Primer lugar para el Chino con la monta de Nano, segundo lugar Peligrosa, tercero Sheriff. Y así pasamos a la cuarta carrera de la tarde, distancia de 225 metros y fueron de la partida, Tonto en Catara 5, Vuelo Bajito en Catara 4 y Triple X en Catara 2. Y así, señoras y señores, comenzaba el cuarto gran desafío de la tarde, donde, señoras y señores, Tonto lograba una victoria indiscutida con la monta de Roger Franco, segundo lugar Triple X, tercer lugar para Vuelo Bajito. Y de esta manera pasamos a la última carrera de la tarde, distancia 150 metros y fueron de la partida, Hechicera en Catara 1, Toreto en Catara 6 y Mimosa en Catara 4. Y así, queridos amigos, comenzaba el gran último desafío de la tarde, donde, señoras y señores, Mimosa se quedaba y se adjudicaba la victoria con la monta de Anastasio Ayala, segundo lugar para Toreto, tercero Hechicera. Así, queridos amigos, llegamos al cierre de esta gran fiesta hípica este sábado 9 de julio del 2022. Muchísimas, pero muchísimas gracias por su atención y será hasta el próximo resumen deportivo. No sin antes decirle, suscríbanse, denle like y cliquen la campanita para avisarles más videos. Muchísimas gracias y que viva la patria.